defensor de la línea canaria y de una sola institución. Formar, si piensan que es difícil formar un equipo primero, también lo es el segundo y también lo es el tercer. Ya formó un equipo línea a día de hoy. A mí, sea a cada padre, a cada novia, a cada pareja, a cada primo, a cada familia, porque ustedes también son una parte fundamental, su granito de arena para que esto se forme, para que sus hijos, para su pareja sigan aquí. La ropa no lo contrata y queremos dar la felicidad por el trabajo que desempeñan. Patrocinadores, todos en general, ahí está el secreto, el luchar todos, el estar juntos, la temporada es muy larga y fijarse objetivos, objetivos alcanzables que seguramente que se conseguirán. Todo lo demás pues vendrá, sin duda alguna el Club de Lucha Roque Rulo es un emblema en nuestro municipio y no solamente aquí sino a nivel regional y que con la unión de todos y el día a día pues conseguirán llevarlo al lugar donde le corresponde, por historia y por tradición. Sin duda alguna, un barrio, un municipio con tradición de luchadores y que el tiempo pues, pondrá cada cosa, los objetivos terminarán llegando y sin duda alguna, pues no es un paso atrás ni mucho menos, es la segunda categoría, pero que ahí estamos y con mucha honra pues saldrá adelante. Muchísimos éxitos y sobre todo lo que digo siempre, que las lesiones respeten a los deportistas y que disfruten mucho este año que viene. Muchísimas gracias a todos. Mira, muy contento por eso mismo, de volver al equipo que tantos años luché aquí y a gusto que siempre he estado en este campo, en este club. Esperamos dar lo mejor de nosotros y poder darle bastantes triunfos a este club. En una competición, en una segunda que regresa después de varios años, que pretende ser de lo más competitiva conforme los equipos se están animando a ella. Sí, la verdad que se ve bastante atractiva, los equipos que se han animado a salir en segunda y lo bueno es que haya competición y que haya siempre
que esté la cosa parejita ahí y que hay bastante expectación. ¿Cómo valoras el equipo que te acompaña este año? Pues mira, bastante bien, bastante contento con los compañeros que son, es un grupo unido, ¿sabes? Nos conocemos todos mucho y veo que va a ser un grupo bastante unido, que eso es importante de cara al vestuario y de cara a estar todos el año juntos. Y la verdad que estoy contento. ¿Qué te hizo decidirte por el Rock and Roll? Pues eso mismo, la verdad que tenía otras ofertas ahí, estaba para Lanzarote y al final pues me gustó bastante que me llamara el equipo donde varios años he luchado. Y encima, pues mira, también cerca de casa, que llevo tantos años fuera también, te queman un poco de tanto viaje y tanto edad, pero también se aprende bastante, ¿sabes? Y te da rodaje, pero ahora mismo pienso que es buen momento para llegar aquí a lo que fue mi casa un montón de años. ¿Un mensaje para la afición del Rock and Roll? Pues decirle que se animen a ver las luchas, a apoyarnos, y nosotros intentaremos dar todo de nosotros para que ellos vean Lucha Canaria y les guste esto y lo disfruten todo lo que puedan y darle bastantes triunfos a ellos. Muy bien, muchas gracias y suerte. Gracias a ti. Carmelo, una nueva temporada, este año tú al frente de la presidencia en una categoría, en una segunda que se avecina de lo más competitivo. Sí, en un principio sí, de lo más competitivo porque en una primera reunión con la federación era una primera o una tercera. Pero visto que la primera se puso complicada con el tema del costo, tener dos puntales pues encarece mucho el equipo, pues se animaron, han visto que con un poquito menos de presupuesto se puede hacer una competición en una segunda categoría con destacados y bastante vistoso. ¿Qué expectativas tienes para esta temporada? Pues primero que todo el mundo, que nadie se lesione, eso es lo primero que se desea para todos los luchadores del club, y disfrutar. Los éxitos seguro que llegan solos cuando uno se sienta a gusto con los entrenamientos, con las luchas, con el compañerismo. Los éxitos llegan solos seguramente. Se puede decir que este año se ha conformado casi casi un equipo de la casa. El retorno de Davián Guillén fue el equipo que le dio casi todo y le ha dado en la lucha canaria, ¿no? Que después lo hemos visto por equipo de todas las islas. Efectivamente, Davián Guillén pasó sus épocas aquí de cadete y juvenil y su primer año de senior. Y fue así, en las reuniones que hicimos con los directivos, teníamos que conformar el equipo bajo unos valores, bajo una filosofía. Y tanto Avian Guillén, la respetaba porque era casi un canterano, Fran del Toro porque ha salido de la cantera de Malnidra, se mantiene el bloque de la familia junto con Carlos Morales, y Carlos Santana porque es nuestro baluarte, es nuestro abanderado y con el que tenemos que salir muy orgullosos porque pertenece a la casa. Y es nuestro destacado ser. Un nuevo año, una nueva categoría, un nuevo presidente acompañado de nuevos directivos, ¿no? Sí, es eso, como tú dices, nuevo directivo. El problema que teníamos años atrás es que éramos muy pocos, tenemos muy pocos apoyos, 4 o 5 personas para llevar un equipo en primera con Ricardo es muy exigente, exige mucho y nos pasó factura. Y claro está que Alberto con sus compromisos pues tuvo que dimitir y yo me hice al frente por el apoyo, porque apareció José Hernández Moreno, Ángelo López, más personas, mi padre, Antoñito Guedes, a Norberto González Mencara, personas muy importantes para mí que su palabra, su apoyo pues me valieron para hacer frente a este proyecto y ponerme en el cargo de presidente. Carmelo, un mensaje para la afición. Bueno, pues de aquí transmitirle que la segunda categoría va a estar bastante competitiva, va a haber bastante espectáculo y que se animen a ver sobre todo Lucha Canaria, ya sea en primera, segunda o en tercera, pero que se animen a ver Lucha Canaria, que esto con el apoyo de los aficionados pues puede salir para adelante y que la gente, que los niños se animen a luchar y que sea esto para todos. Carmelo, mucha suerte y nada, que sea una buena temporada. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y por llegar a los televisores de la gente de la Lucha Canaria. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ángelo, regresas a la Lucha Canaria, en este caso como directivo con el Rock and Roll, el equipo de tu casa. Bueno, sí, regreso el tema ahora en la directiva. Carmelo me llamó, un poco me indicó el proyecto que tenía en mente y bueno, aquí estamos echando una mano al equipo. ¿Cuáles son las expectativas para la próxima temporada desde tu punto de vista? Bueno, hemos hecho una plantilla, creo que una buena plantilla, y las expectativas es competir y bueno, hacer equipo y,
y aspirar a lo que se pueda dentro de nuestra, ¿sabes?, de nuestros fichajes, intentar hacer lo mejor que podamos. En una segunda categoría que regresa, dada la demanda de diferentes destacados que existen, pero que va a ser de los más competitivas. Sí, tenemos que contar que en segunda categoría actualmente creo que hay 5 equipos y que va a estar muy competida porque hay un destacado B y un C y creo que también cabe un D. Entonces, a pesar de que es una segunda categoría, pues como son casi todos destacados, pues ahí está la clave, ¿no? Que no, en todas las luchas no se sabe qué equipo va a ganar, ¿sabes? Van a ser unas luchas muy competitivas. ¿Un mensaje para la afición, Ángelo? Bueno, pues que acudan al terrero y que, nada, y que apoyen al equipo en lo que crea, que lo vamos a hacer lo mejor posible. Muchas gracias y suerte. A ustedes. Bueno, concejal, nuevamente el Roque Nublo en la brega, este año en segunda categoría, pero que no es un paso atrás. No, sin duda alguna. Como todos sabemos, el Club de Lucha Roque Nublo, un club con muchísima tradición, con mucha solera, no solamente en nuestro municipio, sino en el resto, a nivel regional. Sabemos que de aquí han emanado muchísimos luchadores, bregadores, y que volverá otra vez. El salir en segunda categoría no es un paso atrás, ni mucho menos, ya que es un club que se va a empezar a formar nuevamente, nueva junta directiva, gente muy experimentada y que de el orgullo, la garra y la nobleza que tanto caracteriza a este club, pues volverá a resurgir y en breve seguramente que lo tendremos luchando por lo más grande y que volverán a traer noches de glorias, sin duda alguna, a este terrero de lucha del Cruz Arinaga y nos encumbrará a todos nuevamente. Por lo que se espera, este año nuevamente 3 equipos del municipio de Agüímez en la lucha canaria, uno de los pocos municipios con muchos luchadores por metro cuadrado. Sí, tenemos 3 equipos y es verdad, parece ser que van a seguir los 3 en 3 categorías diferentes, cada uno va a luchar desde sus posibilidades y en función de sus objetivos. Por estar ahí en diferentes categorías, la Wimes en primera, el Roque Nublo en segunda y el Arinaga parece ser que saldrá en tercera, aunque creo que no está confirmado aún. Pero bueno, lo importante es eso, lo importante es que se fomente nuestro deporte, el deporte vernáculo, que quedarnos con el mensaje ese de que en tiempos un poco complicados se sigue apostando por el deporte autóctono por excelencia, que nuestro municipio siga apostando desde diferentes barrios por estos 3 clubes y cada uno en función de sus posibilidades, en función de sus patrocinadores, de lo que han podido lograr, pues van a luchar por objetivos diferentes, pero que al fin y al cabo se trata de deporte, se trata de lucha canaria y estamos igualmente ilusionados con los 3 equipos a diferentes escalas. Para terminar, concejal, un mensaje para esas aficiones, iba a decir de los 3 equipos, pero en definitiva de la lucha canaria para que se acerquen a los terrenos. De la lucha canaria, eso, que es un deporte muy atractivo, que cada año lo va haciendo más, que tenemos que acercarnos, tenemos que entre todos reanimar a este deporte tan noble y tan nuestro, y sin duda alguna, pues eso, es un deporte de astucia, de fuerza, de habilidad, y que sin duda alguna, una vez que hemos venido unas cuantas veces, nos hemos acercado al terrero, pues nos damos cuenta que tiene una magia, que tiene algo que cautiva, y que tenemos que venir, tenemos que apoyar lo nuestro, y sin duda alguna no tenemos excusa, ya que tenemos 3 equipos, y los 3 son muy atractivos, como hemos dicho anteriormente, en su categoría. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes.